Buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos al webinar SiteGround número 14. Llevamos ya 14, señores, 14 meses seguidos, señores y señoras. Bueno, hoy el tema es de vital importancia. Volvemos a hablar de un tema súper importante, en este caso es seguridad. Todo lo que necesitas saber para mantener tu WordPress seguro a cargo de Joan, a cargo de Joan Artés, Captain, WordPress Captain en Omixis. Y nos acompañará además Fernando Puente. Bueno, presencia de lujo para un tema muy importante. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un webinar, a la derecha tenéis un chat para poder saludar y poco más, porque queremos que pongáis vuestras preguntas en el frame central. Eso es muy importante. Las preguntas en el frame central serán las que contestaremos. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos además que avisaros que estará disponible en YouTube en un día o así. Estará disponible y podréis verlo las veces que queráis. Y invitarlo y ver, compartirlo con vuestros amigos, con lo que queráis. ¿Qué más? Tendremos 20 minutos de presentación a cargo de Joan Artés. Nos comentará temas de seguridad, luego haremos una pequeña presentación de lo que hace cada uno y a partir de ese momento empezaremos a contestar vuestras preguntas. Acordaos, las preguntas que escribís en el frame central. Y además anunciaros que este fin de semana tenemos un evento especial, la primera WordCamp Madrid, a la que haremos algo de ilusión durante el webinar, seguro. Bien, lo importante es el contenido. Gracias por venir al webinar SiteGround. Intentaremos ser lo más pedagógicos posibles. Y comenzamos. Vamos allá. Tenemos por aquí, los tenemos a todos. Podéis ver en este momento, disfrutar de la vista aquí de nuestros colaboradores y de una corta pantalla, que es precisamente la presentación que vamos a ver ahora y que Joan, podéis saludar. Joan, buenas tardes. Desconecta tu... Espera, que te pongo ahora. Ya puedes hablar. Ahora, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, me gusta. Mejor. Sí, ahora se oye perfectamente. Fernando. Buenas tardes. Perfecto. Pues ahora, que ya vemos que nos oímos todos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Joan Artés va a hacer esta presentación y luego seguimos en contacto y seguimos hablando entre todos. Cuando quieras, Joan. Estupendo. Muchísimas gracias por, bueno, primero por darme la oportunidad de asistir, de presentar este webinar con vosotros. Es la segunda vez, pero es la primera que presento porque, si no recuerdo mal, vine hace un año a vuestras oficinas y estuve, pues, colaborando con vuestro webinar que hicimos sobre SEO, si no recuerdo mal. Exacto. Y esta vez vamos a hablar de todo lo que necesitamos saber para mantener nuestro WordPress seguro. Porque a muchos pues, nos preguntamos si WordPress es seguro o no. Muchos sabemos que WordPress, pues bueno, se está comiendo el mercado en Internet, sobre todo en las webs que usan un CMS. Recordemos que a nivel de CMS, pues WordPress sería, si no recuerdo mal, ya está casi alcanzando 60% de cuota de mercado en el mercado de los CMS y ya está llegando al 28% en todo lo que sería Internet. Y entonces, ¿es WordPress seguro? ¿Es WordPress seguro teniendo tanto trozo de pastel en Internet? Pues WordPress de por sí es seguro. Y muchos me vais a decir que no, que a veces no lo es. Y esto pues puede ser porque viene a ser nuestra propia culpa. ¿Qué quiere decir esto? WordPress, una instalación de WordPress básica, bien configurada, sin ningún plugin y con la plantilla por defecto, es lo que sería pues una instalación segura porque no hay otros riesgos que vamos a ver más adelante en la presentación y espero, hay muchos factores que he intentado resumir con estos 20 minutos de presentación que tenemos hoy, pero que me gustaría pues resumir estos pequeños puntos que hay que ir siguiendo para tener nuestra instalación segura. Pero WordPress es seguro por defecto, ¿vale? Lo que pasa que cuando vamos añadiendo cosillas, pues vamos modificando un poquito lo que sería el riesgo a que pues, nuestro WordPress se caiga, a que nos modifiquen el contenido, a que nos inyecten código malicioso, que esto seguro que a muchos nos ha pasado, o incluso nos empiecen a crear páginas dentro de nuestra instalación de WordPress, que esto lo hemos visto muy recientemente, hace un mes, donde hubo una pequeña vulnerabilidad en el core de WordPress y también con algunos plugins que a través
de la API REST o el protocolo XMLRCP, este tan extraño que existe desde hace tantos años, hubo un pequeño fallo de seguridad y por ahí pues los hackers podían crear contenido. ¿Y por qué? Lo que hemos comentado, ¿no? Empezamos a instalar todo tipo de plantillas, todo tipo de plugins que nos bajamos por ahí, no sabemos, dejamos cosas, configuraciones básicas que hay que controlar muchísimo, ¿vale? Que esto lo iremos viendo, lo que es a lo largo de este webinar, ¿no? Para los que, no sé si me conocéis a algunos, otros sí, estoy trabajando en una empresa donde desarrollamos proyectos web, con WordPress, y gracias a este día a día pues podré compartir con vosotros pequeños trucos que harán que podáis blindar vuestra página web frente a los posibles atacantes que veamos. Entonces, la primera causa o el primer factor de riesgo que podemos encontrar en las infecciones de WordPress es que a todo el mundo le estamos diciendo qué versión de WordPress estamos usando. Primero, si estamos usando WordPress, porque si vamos a nuestra instalación de WordPress y ponemos nuestro sitio.com/readme.html, ahí vamos a ver el fichero este en texto plano que tenemos en nuestra instalación, que viene por defecto y que no se borra, ¿vale? ¿Y este fichero qué hace? ¿Qué es lo que tiene este fichero? Pues básicamente dice, gracias por usar WordPress, estás usando WordPress 4.7, estás usando WordPress 3.9, así que esta información que tenemos ahí, y que sería el primer tip, que sería borrar este fichero, ¿vale? Indica, ¿vale? De una manera muy fácil, sin contraseña, sin tener que hacer llamadas a APIs extrañas, estamos diciendo qué versión de WordPress estamos usando, ¿vale? Esto puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno, pues, porque estamos diciendo al mundo entero que estamos usando WordPress. Pero si no, pues, si tenemos un WordPress abandonado en la lejanía, que puede ser nuestro propio blog personal, puede ser una página corporativa o un proyecto de un cliente, ¿vale? Que cuando van pasando esas versiones de WordPress, ¿qué pasa? Pues que eso queda abandonado, la versión de WordPress se queda estancada, mientras que en el presente pues va aumentando, ¿no? Y si hay alguna vulnerabilidad en alguna versión de WordPress, pues un atacante puede saber de bastante bien qué versión de WordPress estás usando simplemente accediendo a este sitio, ¿no? A misitio.com/readme.html. Hay varias maneras también que son un poco más bestias, ¿vale? Que es, por ejemplo, que en nuestra instalación de WordPress, aparte de tener este fichero, en las cabeceras, en las primeras cabeceras de HTML, donde después del title por ahí, también WordPress genera una meta etiqueta donde dice qué versión de WordPress estamos usando, ¿vale? Esto hay un plugin que lo quita, ¿vale? Y que lo vamos a comentar más adelante. ¿Qué pasa? Pues que gracias, entre comillas, a este tipo, pues que estamos diciendo qué versión de WordPress estamos usando, ¿vale? O con saber de que el archivo wp-admin o wp-login.php existe, pues vienen los bots, que son como esos pequeños robots que hay por internet y se aprovechan, miran qué es lo que tienes y cogen y pues empiezan a hacer ataques de diversos tipos. Porque cada día surgen miles. Hay varios sitios en internet donde publican las diferentes vulnerabilidades de versiones anteriores de plugins y de WordPress. Y si un robot en internet ve que estás usando esa versión de WordPress o que tienes ese plugin desactualizado, lo que hacen es que cogen y te atacan. Esto pasa pues muchísimas veces cuando no actualizamos nuestro WordPress, que muchas veces no pasa, ¿no? Luego veremos cómo podemos lidiar con esto, ¿no? Que hay maneras automáticas, hay gente, pues hay proveedores de hosting que lo hacen, ¿vale? Pero vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero estos ataques a bots, cuando estos ataques de verdad pues funcionan, es porque no actualizamos, ¿vale? Y esta es otra de las importantísimas razones por las que, o causas que producen infecciones de WordPress, de que un sitio de un día para otro sea una página en blanco, que empiecen a aparecer enlaces de páginas spam, de que no podamos acceder a tener la administración con nuestros usuarios y clave habituales, ¿vale? No actualizar es una de las primeras causas porque nuestro site puede ser una gran puerta bien abierta para nuestros amigos los hackers, ¿vale? Así que, primer súper consejo, ¿no? Actualizar siempre.
¿Vale? No quiere decir de que cuando se publique una versión de WordPress, locamente vayamos a nuestro panel de administración, nos conectemos y actualicemos, porque a esto hay que hacerlo un poquito con cuidado. Hay que actualizar, sí, pero hay que hacerlo con cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a actualizar WordPress, primero vamos a actualizar los plugins. ¿Por qué los plugins primero? Porque los plugins, ¿vale? Cuando se van actualizando, siempre van a ser compatibles con una versión antigua de WordPress, ¿vale? Es decir, si un plugin de WordPress añade más cosas, ¿vale? Esto es un plus, no va a pasar nada. ¿Pero qué pasa si actualizamos primero WordPress y luego los plugins? Pues que si actualizamos primero WordPress y WordPress se decide a nivel de general, pues de suprimir una cierta función, ¿vale? En el core, en el núcleo de WordPress, y un plugin no lo ha hecho aún, pues al actualizar WordPress primero, WordPress va a eliminar esa función de PHP o lo que sea y el plugin en cuestión que no está actualizado va a dejar de funcionar, ¿vale? Entonces, por eso recomendamos siempre actualizar primero siempre los plugins y luego el core de WordPress. Otro punto importante, a veces un poco aburrido actualizar WordPress y más cuando gestionas decenas y decenas de sites, como nos pasa con nosotros en Artesans, ¿no? Pues lo que podemos hacer es activar las actualizaciones automáticas, ¿vale? Esto es una novedad que introdujeron en la versión 4. Punto algo, en la 4.0, ¿vale? Donde básicamente lo que se hace es actualizar la nueva versión de tu site a la nueva versión de WordPress que se haya publicado, ¿vale? No os preocupéis porque es bastante seguro. Si hay algún problema, la misma instalación de vuestro WordPress puede tirar hacia atrás si algo pasa mal. Pues si no se ha descargado bien WordPress o si se han dejado de copiar algunos ficheros, WordPress va a tirar automáticamente hacia atrás, ¿vale? Y aparte, que hay varias configuraciones avanzadas desde nuestro fichero wp-config que podemos decidir si actualizar automáticamente las actualizaciones de WordPress mayores, ¿vale? Es decir, si pasamos de una 4.6 a una 4.7, que WordPress la actualice, o no permitir esas actualizaciones, pero sí las menores. Las menores son esas actualizaciones de seguridad importantes, ¿vale? Yo os diría que si no os atrevéis a actualizar, a activar las actualizaciones automáticas en vuestro site por lo que sea, al menos activar las de seguridad, que se llaman las actualizaciones automáticas menores, ¿vale? Esto en la configuración de wp-config podéis añadir una variable que no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero está documentado en el códex de WordPress, donde podéis definir que, vale, actívame las actualizaciones automáticas, pero solo las menores. ¿Qué pasó? Esto es un punto que me gustaría comentar que fue bastante famoso. Hay un plugin que bastante conocido y con muchas instalaciones que se llama Revolution Slider. Hace muchísimos años que existe. Incluso yo cuando empecé en este mundo de WordPress ya estaba. Pasó de que una cierta versión de Revolution Slider no estaba actualizada. Y al no estar actualizada, descubrieron una vulnerabilidad bastante importante en este plugin que te hace estos carruseles, pasadores de imágenes, ¿no? Y que hacía que podías hacer lo que quieras. Un hacker podía saber que si tenías la versión mala del Revolution Slider, pues podía entrar en tu site y podía hacer de todo, desde borrar contenidos, poner códigos PHP para poder enviar correos electrónicos spam, que esto pasa muchísimo, ¿no? Y que es una cosa que es totalmente transparente para vosotros, pero una infección no simplemente puede ser que os borren algo, que os dejen o que os cambie el contenido de una página, ¿no? Simplemente de que vuestro servidor, en vuestra instalación de WordPress, empiece a enviar correos spam, ¿vale? Esto es una de las cosas que pasó con Revolution Slider, que mucha gente lo dejó de actualizar, ¿vale? Y al no haber actualizaciones automáticas de ese plugin, porque no las hay, porque no están activadas, ¿vale? Por defecto, pues empezaron a haber muchos y muchos sites infectados. Y nos pasó que teníamos que ir detrás de todos los sites, incluso actualizabas y aún había algún PHP suelto por ahí que servía de puerta trasera para estos robots que nos están atacando en nuestra instalación. Y es por eso que luego vamos a contar al final de cómo desinfectar, cómo limpiar nuestro site hackeado, ¿no? Pero para que veáis que Revolution Slider fue un caso, esto fue hace un par de años, si no recuerdo mal, fue un caso bastante dramático de no actualizar WordPress y de no hacer bien las cosas. Otra práctica que mucha gente hace y que no se da cuenta, a lo mejor lo hacen pues porque es algo típico, ¿no? Pues que ves un plugin premium que es de pago y a lo mejor cuesta $100, a lo mejor cuesta $20 y con el
Y como es, no cuesta nada buscar a ver si está por ahí gratis para bajarlo, pues cogemos, mira, el plugin este que vale $20, pues mira, como lo he encontrado aquí pirata, me lo bajo y lo instalo, ¿no? O Sims, esto en Sims es muy común hacerlo, ¿no? De que ver un Sim que nos gusta mucho y ver, vale $90, y digo, ostras, esto es mucho dinero, pues me lo bajo de algún repositorio que haya de Sims piratas, que los hay, incluso en la misma red de Torrent podemos encontrar Sims bastante famosos piratas, ¿no? ¿Qué pasa esto? Que estos Sims o plugins piratas van con regalo. Un regalo que puede ser del tipo, pues, una infección, puede ser un script, un script para que la gente, los hackers, la gente que haya modificado el comportamiento del plugin de una manera muy sutil, no te enteres, pues, puedan entrar en tu site y usarlo, pues, por ejemplo, enviar muchísimos emails a, pues, tipo spam, lo que hemos dicho, robar información, incluso cogerte la base de datos y llevársela para lo que sea, o montar páginas de phishing, ¿no? Esta de engañar a la gente, ¿no? Dentro de tu instalación de WordPress van a crear una página oculta en el backend, pero que va a estar disponible desde el frontend de la página, y a lo mejor es un formulario de entrar en Google Drive, y a lo mejor eso es mentira, ¿no? O sea, que hay muchísimo cuidado con los themes y plugins piratas, y por favor no lo hagáis porque es una fuente con problemas. Recordad que los themes y los plugins piratas van con regalo. Otra práctica que es que mucha gente no hace, ¿no? Es que cuando nos instalamos WordPress hace unos años, pues el usuario por defecto era el admin que es el administrador de ese sitio. ¿Qué pasa? Pues que esto ya es un primer paso para que un hacker ya sepa qué nombre de usuario tiene el administrador de ese site. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le falta a un hacker para entrar a tu site y poder hacer cosas? Pues simplemente le falta una contraseña. Y como al no cambiar este usuario admin, ¿vale? Pues al hacker simplemente tiene que generar un diccionario, que si es un site en español, hay muchos diccionarios en internet donde contiene millones de palabras y combinaciones de las contraseñas más usadas. Pues a través de un robot va a empezar a enviar como peticiones a vuestra instalación de WordPress, donde va a intentar entrar probando varias contraseñas, ¿vale? Recomendación bastante importante. Creáis otro usuario, ¿vale? O entráis con el usuario admin, como siempre, en vuestro panel. Creáis ese panel de administración otro usuario, ¿vale? Que se llame vuestro nombre o el nombre del proyecto, como queráis, ¿vale? Pero que no sea admin ni administrador. Lo creáis y le ponéis de rol de administrador. Cerráis la sesión, entráis como este nuevo usuario y poner que el usuario admin sea, le bajáis los permisos para que sea un suscriptor. Así vamos a tener una grieta menos para que nos entren a nuestro site a hacer lo que sea, ¿no? Otro tema súper importante es la contraseña. Lo que no puede ser es que hayamos cambiado el usuario de admin por el que sea, por Pepito, ¿no? Por ejemplo, y que tengamos una contraseña de este estilo. Podéis mirar, podéis buscar en blogs especializados en seguridad, que hay las contraseñas más usadas en internet a nivel de aplicaciones, a nivel de Facebook, Gmail, etcétera, son admin, 1234, QWRTY, que es cuando hacemos así con el teclado, ¿no? Porque a lo mejor somos un poco vagos al usar contraseñas seguras y no lo hacemos. ¿Qué pasa? Que un hacker tienen disponibles en internet diccionarios con millones de contraseñas de las más usadas en internet. Y con esto al final acaban entrando, porque recordemos que WordPress por sí no tiene ningún sistema de bloqueo de los a la hora de iniciar sesión con los usuarios, ¿no? Así que ir con cuidado con esto. Usar contraseñas de este estilo. Esto sí que es una contraseña fuerte. Esto nadie, ¿vale?, nos la puede descifrar ni usando diccionario, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en cada sitio en internet tengo una contraseña diferente. Y me podéis preguntar, ¿y cómo te recuerdo de todas las contraseñas que usas en internet cuando son así o son el triple de largas, ¿no? Pues lo que hago es, básicamente, es usar un gestor de contraseñas que hay de pago y de muy buenos, como por ejemplo 1Password, que bajo una contraseña maestra almacena los diferentes inicios de sesión que tengamos en internet. Yo lo uso y os lo recomiendo, hay de otros, ¿vale? Pero 1Password es bastante bueno y, por favor, usad contraseñas largas, con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, ¿vale? Y diferentes en cada site, tanto si son en diferentes WordPress, en diferentes aplicaciones de correo, etcétera. Lo que hemos comentado, usar contraseñas largas y, por favor, diferentes, porque a veces nos encontramos con hackeos que han habido, se han publicado las
18 millones de contraseñas de LinkedIn. ¿Qué pasa? Que al tener tu email y contraseña de LinkedIn, a lo mejor pueden entrar en tu Gmail, a lo mejor pueden entrar en tu blog personal. Así que, por favor, usemos contraseñas diferentes cuando estemos creando diversos sites o en nuestras plataformas personales. Usar un buen hosting. Esto es una razón bastante importante. Como veis, muchas razones de las que estoy comentando son importantes porque cualquier factor que no se cumpla, en cualquier protocolo que no hagáis, ¿vale? Cualquier tarea que no hagáis de seguridad, al final es una puerta. Si no pueden entrar por el usuario admin, intentará por el hosting, ¿no? ¿Y qué quiere decir usar un buen hosting? Pues un hosting que tenga buenas configuraciones de seguridad, que tenga software actualizado. Por ejemplo, si en el caso de SiteGround se usa el software de cPanel, ¿no? Es un software que lo mantienen actualizado porque también un hacker puede entrar por un cPanel, por alguna desactualización de cPanel, una versión antigua, ¿no? También que nuestro hosting ofrezca los certificados HTTPS gratuitos. Esto es muy importante porque el HTTPS gratuito es básicamente esto, que nuestra web aparezca con HTTPS, el candadito verde en Google Chrome, en Firefox, en Safari, etcétera, ¿no? Es para que nosotros podamos usar nuestra página web de una manera segura, porque si no tenemos un certificado SSL en nuestro servidor, ¿vale? Que no sea, tenga ese candadito en Chrome, cuando nos logueemos en nuestro panel de administración de WordPress, en un café, en un wifi público, por ejemplo, esa información va en texto plano por la red y un hacker podría acabar cogiendo esa información y quedándosela para entrar luego, ¿vale? Así que usar un buen hosting, SiteGround es uno de ellos, yo lo uso para muchísimos clientes y la verdad es que ningún problema, y hosting que te ofrezca pluses de configuración y de firewall de seguridad, ¿vale? Yeah. Usar HTTPS, como hemos comentado. Otro ejemplo otra cosa bastante importante es usar un proxy, ¿vale? ¿Qué quiere decir un proxy? Es una capa que metemos por encima de nuestro servidor, ¿vale? Para que nos haga un poco de escudo frente a diversas amenazas que pueda sufrir nuestra página web. Primero es un pico de tráfico. Cloudflare es un programilla que modificamos las DNS de nuestro dominio para que todo el tráfico primero pase por Cloudflare y nuestro vaya a nuestro servidor. Cloudflare lo que va a hacer primero es servir imágenes, por ejemplo, que las tenga ya él, y así tu servidor no las tenga que hacer trabajar, ¿vale? Básicamente, pues para intentar que no hayan picos de tráfico si estamos, nos publican una noticia en Meneame, ¿no? Que es un gran gestor de contenidos, o en cualquier periódico de nuestro país, ¿no? Pues que más o menos Cloudflare nos proteja frente a estos ataques, ¿no? Porque hay otros ataques hay otros ataques que pueden tumbar nuestra página web que se llaman ataques de denegación de servicio. ¿Qué es eso, no? Pues que muchos usuarios en internet, ¿vale? Que son robots, intentan acceder a tu sitio. Y al hacer muchas peticiones todo el rato a tu sitio, hace que tu servidor caiga. Con Cloudflare esto lo podíamos evitar. Y si no recuerdo mal, SiteGround ofrece un plan gratuito de Cloudflare para tener al menos esto, ¿no? Y luego, aparte, que Cloudflare también tiene como unas reglas de seguridad para evitar, pues, posibles infecciones o posibles ataques que podamos tener. Otro plugin muy, muy conocido que ya viene instalado en WordPress es Akismet, que nos sirve para protegernos de los comentarios spam que nos pueden publicar. Y lo mismo, no son gente que está aburrida en casa y empieza a publicar comentarios que puedes comprar aquí en esta tienda, lo que sea. No, son robots, ¿vale? Que ven que estás usando WordPress, ¿vale? Así que instalar Akismet para evitar que vuestra base de datos empiece a crecer de comentarios y de spam, que al final no aportan nada de contenido, ¿no? Instalar Akismet y activarlo, que es gratuito. Y ahora empezamos con lo bueno, ¿no? Que son las recetillas para tener una instalación de WordPress más blindada de lo común, ¿no? El plugin de Security. A mí me encanta este plugin porque hace muchísimas cosas, ¿vale? Está en el repositorio de WordPress, ¿vale? Lo podéis encontrar, se llama Security Scanner, ¿vale? Y es gratuito, ¿vale? Aunque tiene algún plan de pago, pero es para añadirle más protección si queréis, ¿vale? Si estáis trabajando con un site un poco delicadillo, pues por lo que sea, porque es una gran empresa, ¿no? Pues también podéis llegar a pagar para que la protección sea mayor. Pero en principio, con la protección gratuita y un buen hosting, ya es suficiente, ¿vale? ¿Qué hace Security, ¿no? ¿Qué tareas va haciendo él por su propio pie, ¿no? Primero es que hace un control de los ficheros del core. Es decir,
Los hackers muchas veces cuando tienen acceso a tu instalación de WordPress modifican sin que te des cuenta los ficheros del core de WordPress, que nunca entramos ahí porque no sabemos ni lo que hacen a veces, ¿no? Los van modificando, meten una línea de código totalmente arbitrario, ¿vale? Y esto, pues, por mucho que tú revises los plugins o los themes o vas mirando tu backend o no notes nada extraño en la instalación de WordPress a nivel de usuario, no te vas a dar cuenta. Y los hackers aprovechan y ahí van metiendo pequeños códigos maliciosos que van haciendo cosillas, como lo que hemos dicho, enviando emails de spam, creando páginas, etcétera, ¿no? Este plugin también va registrando, tiene como un pequeño log de cosas que van pasando, ¿vale? Esto así a nivel general. Puede loguear de todo. Si una página se cambia, si un post se crea, si un theme se cambia, ¿vale? Si lo probáis, ya lo veréis que registra todo. Y esto va bien, pues, para hacer un poco, si tenéis algún día alguna infección, lo veréis que, haciendo un poco de forense, ¿qué habrá pasado, no? Luego, también os hace como un pequeño escaneo de vuestro servidor. Si está optimizado o no a nivel de seguridad, revisa que esté o no el readme.html que hemos visto al principio. Y luego también te indica diferentes configuraciones preventivas para evitar pues ataques, ¿no? Ataques comunes que pueden encontrar, que podemos ver en las configuraciones de WordPress, ¿no? Y también controla los logins no deseados. Es decir, lo que hemos dicho antes de que puede venir alguien y empezar a loguearse, intentar acceder a vuestro site, pues con esto, con Sucuri, os evitaríais que bloquearían directamente a ese usuario malicioso que quisiera entrar en vuestra instalación de WordPress. Backups, súper importante. Aunque tengáis un buen hosting y vuestro hosting lo haga, hacedlo vosotros también, porque así tenemos dos sistemas de backups y además tendríamos dos redundados, ¿vale? Porque si el día de antes pasa cualquier cosa y necesitáis recuperar lo que sea, tendréis el backup, ¿vale? Nos hemos encontrado con infecciones de que no ha habido backup y ha habido que hacer la limpieza manual y es un poco, pues, no mola, o que se han borrado todo y no se puede recuperar nada. Nosotros usamos el BackWPApp, que va súper bien. Y luego, ¿qué pasa, no? Que me han hackeado, ¿no? Ya veis que entras a tu página web, va súper lenta, vuestro proveedor de hosting dice que os ha parado el servidor porque vuestro servidor está empezando a enviar muchísimos emails y no sabéis por qué, que directamente os pueden parar la web o que empiecen a aparecer páginas extrañas en nuestra web, ¿vale? Que es lo que he comentado con un ataque que se hizo con la REST API, ¿vale? Pues este plugin viene al rescate, ¿vale? Que básicamente es un antivirus para nuestra página web. Es un plugin que va genial, ¿vale? Tiene este nombre así tan largo en el repositorio de WordPress, es gratuito y solo hay que instalarlo y activarlo. Tenéis que poner un email para que pueda bajarse las últimas definiciones, como han hecho los antivirus de toda la vida, y te hace un escaneo de todo, de toda la instalación de WordPress. Esto es brutal porque te dice, este archivo está infectado, este también, ¿no? Y después de hacerte un análisis completo de la instalación de los ficheros, ¿vale? Solo de los ficheros, de todo, tanto del core como la carpeta de uploads, pues permite desinfectarlo, ¿vale? Este plugin es mano de santo, lo usamos muchísimo nosotros, ¿vale? Para desinfectar sites que ya estén infectados. Porque cuando antes de este plugin, ¿qué tocaba? Hacer una limpieza manual. ¿Y eso qué implica? Pues acceder por FTP, mirar todas las carpetas dentro y era bastante aburrido, ¿no? Y un truquillo que cuando vas por FTP es ordenar los ficheros por fecha de modificación y si vemos que sea ayer a las 4 de la mañana se modificó un fichero que nosotros no hemos tocado, entraríamos ahí, ¿vale? Y modificaríamos o quitaríamos el código infectado, ¿vale? Si nos han infectado, entre comillas, la base de datos de WordPress, es decir, que nos han cambiado contenido de páginas, que esto lo he visto, de nuestra instalación para meter enlaces a páginas spam, pues podemos usar las revisiones de WordPress, ¿no? Cuando estamos editando una página o un post, arriba a la derecha, en el cuadro de publicar, hay un pequeño botón que nos permite tirar hacia atrás un contenido específico, ¿vale? Pero si también tenemos un backup de la base de datos, lo que hemos dicho antes, podemos también restaurarlo, ¿vale? Si nos han infectado y han llegado hasta la cocina y no sabéis qué hacer, reinstalar WordPress, ¿vale? Reinstalar WordPress, esto os va a asegurar de que todos los ficheros de WordPress nativos que no hay que tocarlos, ¿vale? Pues no estén infectados, ¿vale? Y luego recordad que la carpeta de uploads no tiene que haber código PHP, ¿vale? Sí que puede haber de ciertos ficheros, pero si veis un fichero PHP que esté allí, ¿vale? Y sospecháis muchísimo, borrarlo porque la carpeta de uploads en principio solo tendría que haber imágenes. Así que con esto creo que lo hemos intentado cubrir casi todo. Estupendo. Estupendo, Joan.
Casi todo, bastante, bastante, la verdad. Bueno, la verdad es que es un tema, jolín, este es un tema del que podríamos, igual que con SEO, igual que con otros muchos temas, que podríamos estar haciendo un webinar mensual y no pasaría absolutamente nada. Y Exacto. seguiríamos ofreciendo nueva información y una nueva lista de plugins y una nueva lista de optimizaciones de seguridad o de casos a tener en cuenta. Ya ves. Excelente presentación, muchísimas gracias. Ya hay gente pidiendo, oh, por favor, pasad una lista de plugins y tal. No hace falta. Recordad, este vídeo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en breve. Por lo tanto, no os preocupéis. Cogéis lápiz, papel y a escribir delante de la pantalla y podréis verlo las veces que queráis. Muchísimas gracias, Joan. A Vamos a vosotros, hombre. aprovechar, este momento para presentarnos. ¿Vale? Porque hay gente que a lo mejor se ha incorporado hace unos minutos y además que creo que cada uno pues, que gaste eso, 1 o 2 minutos diciendo a qué se dedica para darle la relevancia oportuna y que la gente sepa a qué os dedicáis, que creo que también es muy importante. Empieza tú, Joan, por favor. Ah, vale, bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dar el webinar con vosotros. Y nada, soy Joan Artés, soy de Barcelona y trabajo en Artesans, en artesans.eu, que es una. Somos un equipo tecnológico de 6 personas que nos ocupamos con el desarrollo, donde nuestro día a día consta de hacer webs hechas con WordPress, ¿vale? Con proyectos ya de bastante calibre, con grandes empresas como pueden ser universidades, administración pública, etcétera. Aparte de esta banda, ¿no? Comercial, así un poco laboral, pues también estoy bastante involucrado en la comunidad de WordPress. Soy uno de los organizadores de las meetups y WordCamps que tenemos aquí en Barcelona, que tenemos un grupillo bastante grande donde intentamos cada mes reunirnos para hacer, pues, no en formato webinar, en formato presencial, tomando a lo mejor unas cervezas y vernos y hablar sobre WordPress, ¿no? Y también tengo un podcast sobre WordPress semanal que se llama wordpressradio.es. Estupendo. Tú no es la primera vez que tocas WordPress, ¿verdad? está claro que no, está claro Para que nada, no. sí. Muchas gracias, Joan. A Vamos a hablar vosotros. ahora con Fernando. Fernando, ¿Qué tal, usted Moncho? mismo. Pues nada, primero agradecerle a Joan esta excelente presentación y gran repaso a las últimas novedades que ha habido con el tema de seguridad, plugins y todo eso que hemos visto en la comunidad. Y nada, presentarme, me llamo Fernando Puente. Trabajo para una agencia de medios donde, pues bueno, tenemos medios de comunicación basados en WordPress a lo largo de todo el mundo. Trabajamos en 5 idiomas, tenemos instalaciones con muchos millones de usuarios y, pues, en mi caso con WordPress llevo trabajando desde 2007, o sea, llevo unos 10, 11 años trabajando ya con ellos. Soy además consultor colaborador de aquí, de la casa, de SiteGround. Y nada, pues encantado de participar en este tipo de seminarios técnicos y ahora pues nada, encantado de ayudar en lo que podamos y en las preguntas. Así que nada, vamos con ello, Moncho. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, John. Comenzamos. Vamos a ver, antes de comenzar con las preguntas de los que son I33, tenemos tiempo. Me ha llamado la atención porque esa primera vez, hace poco, en la mitad de Las Palmas, tuvimos una presentación con Néstor de Sucuri, un chico que trabaja en esa compañía, y dio pues, también su propia versión sobre temas de seguridad. Sin embargo, hay un tema que me ha llamado mucho la atención, Joan, que es el orden de las actualizaciones. Disculpa mi ignorancia, pero Sí. nosotros en SiteGround pues aplicamos, me comentaba además un chico ahora el tema de las actualizaciones que hemos quitado para que sean obligatorias y tal. Nosotros somos así de malos. ¡Ah! Actualizando todo inmediatamente, es lo que queremos, lógicamente. Pero me ha hecho gracia ver que tú sí recomiendas que se hagan por cierto orden. ¿Podrías, por favor, repetirlo de nuevo? Porque creo que es muy importante. Sí, a ver, voy a poner un caso práctico que se va a entender muchísimo mejor, ¿vale? Imaginaros que ahora WordPress va a sacar la versión 5.0, ¿vale? Y se ha decidido, pues, eliminar una serie de funciones de PHP, ¿vale? Funciones, lo podemos decir, funcionalidades, ¿vale? Son Vale. ciertas funcionalidades que se han quedado ahí en WordPress desde hace muchísimos años y se decide quitarlas, ¿vale? Pues por performance, por seguridad, por lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Y luego imaginemos que tenemos en nuestra instalación de WordPress 10 plugins y dos de ellos usan esa función, ¿vale?
y llega un momento en el tiempo que WordPress se publica en una versión, ¿vale? La 5, y los plugins también publican esa nueva versión, ¿vale? Esos plugins actualizan su versión para evitar que falle cuando actualicemos WordPress, ¿vale? Pero si lo hacemos en el orden de siempre de actualizar primero WordPress, ¿qué pasará? Vamos a ir a actualizar WordPress, vamos a tener WordPress 5.0 y habrá eliminado esas funciones que se ha decidido borrar. ¿Qué pasa? Que cuando vayamos a actualizar los plugins, que a todos nuestros plugins y que dos de ellos usan esa función que ya no está, pues vamos a acceder a nuestro panel y vamos a tener una página en blanco. ¿Por qué? Porque esa función de PHP, el plugin aún la está llamando, ¿vale? Y vamos a tener que una página totalmente en blanco, porque cuando una función de PHP no se encuentra, PHP es muy simpático y nos hace una pantallazo blanco. Si lo hacemos al revés, si primero actualizamos los plugins, recordemos que los plugins se intenta que sean backwards compatible, ¿no? Que siempre sean compatibles con versiones antiguas de WordPress, ¿vale? Entonces, el segundo caso, que sería lo bueno, actualizamos primero los plugins, ¿vale? Ese plugin ya se prepararía para que WordPress no use ya esa función, ¿vale? Y cuando hayamos actualizado los plugins, luego actualizamos la versión de WordPress. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? No lo había oído antes y tiene todo el sentido del mundo. Fernando, ¿tú qué opinas? No, estoy de acuerdo con lo que indica Joan respecto al tema del orden, ¿vale? Recordemos también actualizar los temas o tener también la otra parte importante de WordPress, ¿vale? Que es todo lo que involucra la parte visual, que son los temas, que también sean compatibles con las actualizaciones que vayamos a llevar a cabo. Pero, efectivamente, como indica Joan, el orden debe ser ese. Es decir, no actualizaremos el core hasta que todos los satélites, todos los plugins sean compatibles con el core, la versión de core a la cual vamos a actualizar. Exacto. Y por supuesto, utilizar, evidentemente, entornos de preproducción o desarrollo para hacer todo ese tipo de pruebas. En el caso de SiteGround, como tenemos ahora, SiteGround ofrece una herramienta de staging para que podáis llevar a cabo ese tipo de pruebas. Y además, otra cosa que comentaba Joan. Normalmente los proveedores de hosting hacemos una copia, por ejemplo, en el caso de SiteGround, hablamos de SiteGround porque somos SiteGround. En el caso de SiteGround, cuando vamos a hacer una actualización anunciada, sí. 5 minutos antes, 7 minutos antes, 10 minutos antes, hacemos una copia de ese sitio, antes de proceder a la actualización. Esto es importante. En el caso de que vuestro proveedor de hosting o por seguridad queráis hacer una copia extra, pues nunca está de más. Si vuestro proveedor de hosting os lo facilita, por favor, tened una copia de vuestro contenido porque, oye, que sale la actualización mal, que no encuentras el plugin que te hace falta, que pues oye, tiras de backup y volvemos a la situación anterior, con un riesgo, porque no está actualizada, es cierto, pero por lo menos te da tiempo a buscar y hacer cosas. Sí, esta iniciativa vuestra de actualizar todos los WordPress que tengáis alojados me encanta y más que nada yo que soy una persona un poco vaga en ese sentido, de con vosotros tengo un plan de los compartidos, el más grande, pues donde tengo mi blog personal, proyectos personales como Scratch School, ¿no? Claro. Y está guay que, claro, ahí a lo mejor son 10 sites alojados, ¿no? Y ir uno por uno, pues es un poco aburrido, ¿no? Entonces, pues está guay que podáis actualizar de una manera remota y sin problemas, porque nunca he tenido problemas cuando lo actualizáis automáticamente y que me pueda olvidar de ello. Claro. Tenemos, a ver, aquí hay algo súper importante, porque hay una voz en el chat, que es cierto, que tiene razón, oye, tiene su opinión. Yo opino lo contrario, ¿no? Oye, que nosotros actualizamos a nuestro ritmo. Bien, pues nosotros somos responsables del servicio, por poner un ejemplo, ¿eh? Y como somos responsables del servicio, nosotros queremos que los clientes actualicen automáticamente. Y no pasa nada si no queréis actualizar automáticamente. Hay una opción para no hacerlo. Lo pedís a soporte y entonces, pues, oye, vosotros entonces actualizáis a vuestro ritmo. Debéis tener en cuenta que los proveedores de hosting, por ejemplo, SiteGround, tenemos cerca de 600.000 webs alojadas. ¿Os imagináis que no haya un control riguroso sobre las actualizaciones y que cada cliente pueda hacer lo que quiera? Pues no. Nosotros no podemos imaginarlo porque la seguridad es lo primero, además de la velocidad y el buen soporte. Pero bueno, vamos a empezar. Si queréis hacer algún comentario al respecto, yo lo digo porque, bueno, nosotros lo tenemos claro. Actualizar siempre a la última versión, en el primer instante en el que se pueda. Sí, a mí me parece estupendo, ya lo digo, por temas de seguridad, para no molestar, porque claro, yo a lo mejor tengo mi compartido, ¿no? Donde tengo varias webs y a lo mejor decido no actualizar,
¿vale? Y claro, si no actualizo, si me infectan una, las otras van a caer, porque pueden por IP, pueden saber que WordPress hay más instalados por ahí, pueden subir niveles de carpetas o lo que sea, y si cae uno, van a caer los demás. Bueno, hay formas de evitarlo, con el isolation, con el aislamiento de cuentas, hay tecnología, ¿no? Cuanto más invierta un proveedor de hosting en esto, más seguros van a estar sus clientes. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con uno de los momentos bonitos, uno de los momentos interesantes del webinar, que son las preguntas de los oyentes, ¿vale? Estupendo. Vamos a procurar contestar, lo digo como norma, no aquellos que sean muy generales o que nos pidáis algo muy concreto que no podamos comprobar o que necesite comprobación. Vamos a intentar contestar aquellas que sean como esquematizadas y presentadas y que pedagógicamente sean interesantes para todos porque se puedan explicar bien, fundamentalmente eso. Disculpad si en algún momento nos pasamos alguna, intentaremos responderlas a posteriori por correo, ¿de acuerdo? No va a quedar nadie sin contestación, no os preocupéis. Bien, pregunta con votos además. Xavi Chamorro pues hace una pregunta muy típica. ¿Cuál creéis vosotros que es el mejor plugin de seguridad para WordPress? Joan, cuando quieras. Bueno, en mi caso siempre he usado Sucuri porque al final me lo conozco de arriba abajo. Sé que cuando lo instalo, sé qué configuraciones tocar y tal, pero sé que hay plugins bastante buenos también de seguridad. Lo que he comentado, hay otro que se llama, es de iThemes, creo, y se llama iThemes Security. Este sí. Y este es bastante bueno también y también la configuración pues deja, es bastante potente, ¿no? Yo te recomendaría estos dos, el de Security o el de iThemes, que los dos, ya te digo, son geniales. Yo uso el de Security porque me he acostumbrado a él, porque cuando lo instalo, cuando ponemos la web de producción a algún cliente, ya sé que cuando lo instalo tengo que tocar estas casillas de aquí, sé que lo que me va a decir es esto, etcétera, ¿no? Y como también las notificaciones. Si cambiara de plugin el día de mañana, pues a lo mejor tendría que aprenderme cómo funcionan las configuraciones, etcétera, ¿no? Y es por esto, pues, que uso Sucuri, lo recomiendo, igual que el de iThemes también lo recomiendo. ¿Y si está Moncho por aquí? ¿Nos oye? Moncho, no se te oye bien. Perdón, sí. Estaba escribiendo. Ahora. Es que hacemos cosas a la vez, a veces pasa factura. Hay alguien que pregunta por ahí en el chat. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas de Warfens? Sí, voy a contestar yo. No, la lista es muy grande. Y Warfens también es un plugin muy válido, que además se han hecho meetups y es increíble, sí. Y es estupendo. Como estamos hablando de preferencias y preferidos, pues por eso no hablan de Warfens. No pasa nada, es buenísimo, por supuesto. Fernando, ¿algo que comentar? Sí, yo iba a apuntar el tema de WordFence, ¿vale? Porque es el que utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos no solo un plugin, nosotros utilizamos tres capas de seguridad. Primero utilizamos una CDN como es Cloudflare por delante. Después lo que se utiliza es un WAF, un Web Firewall. Es que se coloca detrás de la CDN. Y por último, utilizamos un WordFence, en este caso Premium, que es unas opciones un poquito más allá del gratuito, aunque el gratuito es muy, 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 muy completo y nos da esa tercera capa ya dentro de la parte de WordPress. Es decir, al final lo que intentamos es, como las cebollas, intentar poner el mayor número de capas para que, poner más trabas o el mayor número de trabas posible a los malos. ¿Recomendáis? O sea, me quedo con WordFence. Perfecto. En mi caso. Bien, opinión variada, esto es importante. Y una pregunta que también nos hace Xavi para completar lo que nos ha escrito. ¿Recomendáis usar más de uno a la vez, pues compaginando lo mejor de cada uno? Para nada. ¿No lo recomendáis? Para nada, eso al final se extrapola a si puedo usar dos antivirus en mi ordenador, ¿no? Pues al final un experto te va a decir que no, porque los dos están intentando hacer el mismo trabajo y si se pisan puedes llegar a que el sitio acabe funcionando mal. A lo mejor tienes un extra de seguridad, ¿no? Pero este extra de seguridad comporta pues que el comportamiento de tu página o de tu proyecto se vea afectado de recursos, porque estos plugins se comen bastante bien el servidor, ¿vale? Y sí, claro, si añades dos, pues ya no te digo, ¿no? Y si uno está intentando mirar que una cierta cosa esté protegida y el otro también, pues hace la picha lío de los dos y a lo mejor el funcionamiento no es el esperado.
Sí, el competir por los mismos recursos, tanto en seguridad como estamos hablando hoy, como si estuviéramos hablando de caché, como si estuviéramos hablando de SEO, no es recomendable tener dos plugins o dos aplicaciones o tres o las que sean para hacer realmente lo mismo. Perfecto. Muy bien, Xavi, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Vamos con Julio de la Iglesia, conocido militante de WordPress. Hola, Julio. Hola, Julio. Bueno, vamos a ver. Claro, a ver, es un poco general, pero seguro que hay un par de claves que nuestros invitados nos pueden aclarar. ¿Por qué hay sitios actualizados a la última que son atacados? ¿Y por qué hay sitios que no están completamente actualizados y no son atacados? Es decir, ¿qué hay algo? ¿Hay algo por ahí, aparte de las actualizaciones? Que lógicamente sí que más hay. ¿Qué son los que permiten esa entrada a los malos de la película y atacar nuestro sitio? No. ¿Y qué ganan los atacantes con sus acciones? No, ahora perdona, Joan, me voy a adelantar yo con el tema de las respuestas. El único objetivo es el interés que puedas tener. Es decir, al final, atacar un blog pequeño personal de alguien en un servidor pequeño, compartido, que va a tener pocos recursos, pues seguramente a los malos de turno no le interesa. Lo que le interesa es pues atacar una gran instalación donde tenga muchos recursos disponibles o atacar una instalación donde pueda sacar algún tipo de rendimiento, como pueda ser un comercio electrónico porque me puedo generar pedidos a coste cero o atacar un sitio donde sé que hay claves. O sea, al final un poco el interés está en qué hay en el otro lado, no solo en las medidas de seguridad que hay intermedias, sino en qué interés puedo tener en atacar ese tipo de sitios. Sí, al final es esto, ¿no? Que puede ser por eso, o a lo mejor hay gente pues que por temas ideológicos, políticos o lo que sea, pues se dedica a tumbar. Vamos a tumbar la web de turno de este partido político X, ¿no? Pues por ahí, aunque esté actualizado, a veces puede caer, pues, por usar un plugin conocido de que tenga esa vulnerabilidad concreta y aún no esté actualizado, o por un tema de ingeniería social, o porque use un hosting malo de que haciendo URLs raras se pueda acceder a los ficheros, o teniendo un usuario admin por ahí escondido, ¿no? Que al final pues otorgue privilegios al atacante. Sí, sí. Permisos de carpetas. Nosotros, exacto, como hoster, nos hemos encontrado carpetas abiertas. Y carpetas de, o sea, carpetas deliberadamente hecho, posiblemente sí, sí, por un descuido, pero que no es porque sea el hosting o el programador, alguien cometió un descuido. Yo me he encontrado hostings que tienen la configuración mal de permisos de escritura y lo típico que la carpeta de uploads está 777, cuando no debería ser así, ¿no? Que debería ser pues el usuario de Apache que tenga más permisos que el público, ¿no? Y que te van metiendo ahí PHPs, los bots van actualizando esos scripts que te van metiendo ahí y se lía parda, ¿vale? O sea, que las configuraciones de carpetas de permisos, que al final lo decide el hosting con nosotros, pero si el hosting se encarga de que los permisos estén bien, pues con controles rutinarios, pues evitamos este tipo de infecciones que son muy comunes. Claro, claro. Bueno, Julio, esperamos haber respondido al menos en parte a la pregunta, era como muy general, pero bueno, en fin, que la ampliamos el fin de semana si quieres, no hay problema. No os olvidéis, este fin de semana tenemos la WordCamp Madrid. Correcto. Fiestón. Allí nos vemos. Ahí estaremos todos, yo inclusive. Perfecto. Bueno, perfecto. Hay una muy general, pero es interesante. Leticia comenta que no entiende muy bien cómo funciona la seguridad en una web. Perfecto, no pasa nada. Aquí estamos para solventar alguna duda. Utilizo WordPress.org para mi blog. Si yo pongo un plugin de seguridad, eso hará que si se pierde contenido o mi web no funciona, ¿ese plugin recupera toda mi web como estaba? Es una pregunta súper básica, pero es importante. Uh-huh. ¿O eso lo hace el servicio que contraté con SiteGround? Eso no lo había leído, ¿eh? Me gustaría tener una segura siempre, pero no sé muy bien cómo funciona. Bueno, me voy a permitir contestar la primera. Claro que En SiteGround y en otros servicios de hosting, hay servicios de backup. Si tu web ha sido atacada, aunque hayas puesto un plugin de seguridad, el plugin de seguridad normalmente no va a recuperar tu web. Lo normal es que, bueno, te diga las alertas, te diga cómo solucionarlo, corregidme si me equivoco, pero lo más seguro es que tengas tu propia copia de backup y puedas recuperar contenido y todo esto. Por lo tanto, yo voy a transformar la pregunta de Leticia en algo que nos ocurre a menudo. ¿Qué hacemos cuando nos atacan? Decidme, Fernando, Joan,
Decidme dos o tres pasos fundamentales que vosotros recomendaríais a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, en el momento en el que notan que son atacados. Por eso me parece muy interesante esta pregunta. Bueno, empiezo, por ejemplo, con Clutter. Tiene el botón del pánico, que básicamente nos permite decir, estamos bajo un ataque, ¿vale? Que, por ejemplo, puede ser un ataque de denegación de servicio, que es cuando muchos robots intentan acceder a nuestra web para tumbarla, ¿vale? Y a darle ese botoncillo, pues, hacemos que Cloudflare se ponga en modo mercenario intentando esquivar todo ese tráfico maléfico que le va viniendo, ¿no? Cuando, luego está, a ver, detectar cuando estamos siendo atacados es difícil, ¿vale? Nos enteramos luego, cuando vemos que la web va lenta, de que empiezan a aparecer cosas escritas en chino, ¿no? Y los pasos que hacemos nosotros en Artesans, por ejemplo, es pasar un antivirus, repasar todos los accesos de WordPress si han sido comprometidos, cambiar el usuario y contraseña de la base de datos, pasar el antivirus como comentado, revisar que en el FTP todo esté bien y restaurar el site hasta que esté bastante estabilizado. Este serían más o menos los pasos de cuando hemos sido infectados. Fernando. Sí, bueno, coincido con lo que dice Joan. Además, en la presentación ha incorporado un plugin que se utiliza bastante con el tema de malware para detectar, limpiar y demás. Uno de los mayores problemas sobre el tema del hackeo es saber que hemos sido hackeados, ¿vale? No sé quién decía por ahí que en Internet hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas. Es decir, muchas veces no sabemos que hemos sido hackeados porque es muy difícil de encontrar, que nos han colocado software malicioso, bien porque lo han hecho hacia nuestro servidor, es decir, aceptando el contenido que tenemos o aceptando el nivel de servicio que estamos dando, o bien porque nos pueden haber infectado con un malware publicitario y lo que están infectando es las visitas de nuestros usuarios y nosotros no nos estamos dando cuenta. Eso es algo muy habitual en redes publicitarias y nos pasa en los medios de comunicación. O sea que lo primero, detectar que hemos sido hackeados. Segundo, intentar encontrar dónde está ese hackeo. Hay algunos muy fáciles. Pues como decía Joan, que nos han modificado el core, nos han modificado algún archivo o han añadido alguna extensión. Y luego los hay muy, muy complicados, que son aquellos, por ejemplo, que modifican tablas o modifican parámetros en el WP Options, que son muy difíciles de encontrar. Y que requieren, pues bueno, pues de una auditoría completa de cómo está tu sitio para darte cuenta realmente qué es lo que te han cambiado, te han podido tocar para poder repararlo. Sí, sí. Interesante, muy interesante. Yo he visto casos, llevo 17 años en este sector y he visto cosas como gente que había instalado otro CMS en una máquina dedicada de un cliente y servía su web desde allí. Sí. O sea, por ejemplo, o sea, muy malo no es. Lo único es que luego al cliente le llegaban unas facturas por transferencia extra que no entendía de dónde venían, hasta que lógicamente pues, se le hizo un escaneo, se vio de dónde salía ese tráfico y todo quedó aclarado, ¿no? Pero pasan ese tipo de cosas. Gente que no sabe durante muchísimo tiempo que están siendo atacados y que se están aprovechando de sus propios recursos. Sí, bueno, hablamos de, en este caso, de seguridad y nos ponemos escudos de ser atacados, pero también dentro de todo lo que es seguridad es que estén utilizando recursos nuestros, es decir, estén utilizando nuestras imágenes en otro blog, estén utilizando, pues bueno, cualquiera de nuestros contenidos. Es decir, están utilizando servicios nuestros que no queremos que sean utilizados por terceros. Sí, sí. Muy bien. Leticia, esperamos haberte ayudado con estas respuestas. Hay una pregunta. Oleg hace dos preguntas. Me voy a ir a la segunda porque la primera, bueno, la primera es fácil de contestar. Al instalar WordPress con el App Installer en SiteGround, se instala un plugin que se llama Loginizer contra ataques de fuerza bruta, contra los ataques de diccionario. ¿Qué opináis vosotros sobre este plugin? Bueno, yo no lo he probado ese plugin, seguro que funciona como Limit Login Attempts. Sí, es el estilo. Es el estilo, ¿no? Yo sí. Seguro que si SiteGround lo usa será por alguna razón. Pues, sí. Te lo aseguro. Y vamos, si no tienes ningún plugin de seguridad instalado y tienes ese de ahí, no es una resta, sino que es una suma de seguridad para proteger tu instalación. Y lo que he comentado antes, los ataques de fuerza bruta que se pueden hacer WordPress por defecto, los hackers tienen la puerta abierta. Así que ese plugin te vas a evitar sorpresas. Perfecto.
Muy bien. Fernando, ¿algo que añadir? Perfecto. No, está perfecto. Pues comienza tú con la siguiente. Oleg vuelve a preguntar sobre algo que se habló en su momento. Hace tiempo había problemas de seguridad relacionados con el XML RPC y la RESTAPI. Sigue habiendo. Y sigue habiendo. Y era recomendable desactivarlo por utilizando el fichero wp-config, ¿no? Y bloquearlo en htaccess. Sí. ¿Qué opináis vosotros y cuál sería la mejor manera de desactivarlos? Y ahora aquí viene el tricky. Sin efectos SEO negativos, si este problema es actual o a lo mejor existe algún otro servicio recomendable desactivar por defecto. El efecto SEO que ya he visto a mi amigo Fernando Muñoz por ahí preguntando, en este caso no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Estamos hablando de accesos que no son los estándar al contenido. Hablamos de protocolos como XML RPC o hablamos de acceso a través de la REST API, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver con el tema SEO. Mi recomendación siempre es aquello que no vayas a utilizar, córtalo, páralo. Es decir, si tú no vas a utilizar servicios de administración remota que necesites XML RPC, pues déjalo desactivado porque es una posible puerta trasera para los posibles ataques. Lo mismo con la REST API. La REST API al final nos trae muchas funcionalidades. El problema es que es una posible puerta de acceso también a nuestro WordPress. Y es algo que no vamos a utilizar normalmente, pues también lo podemos desactivar. Perfecto. ¿Algún otro comentario, Joan, por tu parte? No, lo que dice Fernando, vamos, las claves de evitar posibles sorpresas de cuando, si estás usando, si tu instalación de WordPress tienes más de 20 plugins, háztelo mirar. Y más si están activos. Porque cada plugin al final es una fuente de que te entren, ¿no? Por ahí. Así que lo que hago siempre con mis proyectos, vamos revisando qué plugins están instalados y qué desde hace cuándo están actualizados, porque esto es muy importante. Por favor, no instaláis un plugin que hace más de 2 años que no se actualiza, porque no tendrá pues ciertas cosas de seguridad puestas, etcétera. Sí, sí, sí. O que no sea compatible con PHP 7. Típico, sí, sí. Que indica pues que, bueno, que no está demasiado actualizado, ¿no? Bueno, sí. Alec, esperamos haberte ayudado. Y ahora vamos con una pregunta de Laura Díaz, que también me parece muy interesante, y es el después. ¿Y qué pasa después de haberme atacado? Bueno, nos da las gracias por el webinar. Muchas gracias a ti, Laura, por escribirnos y por escucharnos. En febrero les infectaron con contenidos en chino e inglés y lo limpiaron todo, pero Google tiene aún indexadas esas páginas. Y en Webmaster Tools da error, pero que no se encuentran esas páginas a pesar de que las estamos eliminando a través de la misma herramienta y en el robot TXT hemos puesto reglas de disallow a esas rutas. Uh-huh. ¿Hay alguna otra manera de limpiar el desastre y limpiarlo de Google y cómo evitarlo en el futuro, si es posible? Bueno, sí. Eso ya es de webinar SEO y no me quiero meter en otros en los de terceros. No, evidentemente al final es un proceso. No sé si hay herramientas automáticas para poder realizar todo ese proceso de volver a limpiar URLs, porque al final una de las razones por las que vayamos a ser infectados es porque vayan a realizar malas prácticas SEO. Es decir, nos metan pues contenido feo en nuestra web que teníamos nuestro dominio tan bien posicionado y empecemos a enlazar sitios de dudosa reputación, empezamos a subir imágenes que no sean apropiadas, ese tipo de cosas, pues hace que en un momento Google diga, hombre, este que estaba tan bien posicionado y era tan buen niño, pues ha pasado a ser un maligno. Así que nada, te saco tarjeta amarilla e incluso tarjeta roja. Nada, mucho trabajo manual de ponerse a limpiar esas URLs, mucho trabajo de solicitar a Google nuevas revisiones, de volver a subir tus sitemaps limpios, O sea, que trabajito, por lo que veo. Trabajito. Por ahí añade, como esperaba Muñoz, que no es inmediato y que hay que hacerlo de manera laboriosa. O sea, que pongamos, por favor, los escudos antes, para luego no tener que ir a este tipo de este tipo de soluciones. Joan, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo con Fernando, ¿no? Y al final Google se toma su tiempo. Si estamos indicando de borrar URLs de su índice, que es una de las herramientas disponibles dentro de la Webmaster Tools,
pues no va a desaparecer al mismo día, depende la suerte que tengáis, ¿vale? Otro truquillo que podéis hacer es en la configuración del site en Webmaster Tools, es modificar la frecuencia de rastreo, ¿vale? Donde Google pues va a entrar mucho más a menudo en vuestra web y va a ver que ya no tenéis esas URLs por ahí de que eran de spam. Muy bien. Laura, esperamos haberte ayudado. Y además tienes otra tercera respuesta en el chat por parte del señor Muñoz, que es la primera vez, está estudiando SEO, es la primera vez que lo toca. Sí, está en primero de SEO, creo. Está en primero en barbulitos de SEO, don Fernando. Bueno, vamos allá. Seguimos. Estamos a punto de cumplir el tiempo, pero bueno, lo que os voy a pedir ahora, Joan y Fernando, es que aunque coincidáis en la respuesta, vamos a darle como respuestas de entre 10 y 15 segundos, todas las que podamos, para ver si podamos sacarnos de encima preguntas que sean y que se puedan repartir de esa forma, claro. ¡Qué estupendo! Muy bien. Perfecto. Vamos a contestar una pregunta que, además, señor Muñoz nos acaba de hacer. Hablando de las cebollas, hablando de las capas, señor Muñoz, ¿tantas capas que ha comentado Fernando no ralentiza el sitio? Pues si están bien hechas, no. Y si, como, a ver, cuando yo hablo de capas, las capas pueden estar en la parte de tu servidor, que puede hacer que ralenticen, en un servicio intermedio, que normalmente es una CDN, que tiene muchísimo más recursos que nosotros, y muchas veces es a nivel de hardware, es decir, las comprobaciones se hacen muchísimo más rápido que a nivel de software, no tiene por qué ralentizar. Evidentemente, todo el software que se añada a un servicio puede hacer que esto ralentice o que esté mal configurado. Uno de los problemas que tiene WordFence, o que he detectado que tiene WordFence, y creo que lo ha comentado alguien en el chat en directo, es que aglutina muchísima, muchísima información, es decir, carga muchísima información en la base de datos, con lo cual, al final de semanas, meses, lo que hacemos va a ser ralentizar nuestro backend porque hemos ido añadiendo muchísima información. Con lo cual, tenemos que configurarlo bien o realizar una serie de tareas de limpieza para que esa capa que hemos añadido de plugin de seguridad no nos ralentice. Ok. Joan. Lo mismo que dice Fernando, al final sí que añadir tantas capas pues va a ralentizar nuestro site, pero si se hace bien, no. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, metemos el firewall, en lugar de meterlo como un plugin de WordPress, ya es el mismo servidor, un software de servidor optimizado o un proxy como Cloudflare, donde delegamos muchas tareas de seguridad a Cloudflare, pues no vamos a tener ningún problema con ello. Perfecto. Muy bien, Fernando, don señor Muñoz, esperemos que haya quedado respondido. Vamos a contestar, voy a contestar yo una. Hay una chica que se llama Eva que dice que sufrió un ataque brutal hace unos meses y se pregunta que cómo pudo entrar en malware, ¿no? El servidor de SiteGround es Linux y yo trabajo también con Linux, aunque mi hermano trabaja en la web, usa Windows. Bueno, ¿puedo entrar a través de su ordenador? Y si fuera así, ¿no es incompatible el malware? Bueno, mira, Eva, cuando tengas una situación de estas características, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte. Ellos te podrán dar alguna guía de por dónde pudo haber sido. ¿Vale? Lo digo porque nuestra responsabilidad es mantener el sitio lo más seguro posible por infraestructura y por software. Pero hay otras cosas que no están en nuestra responsabilidad. Pero aún así, nuestro departamento de soporte puede echar un vistazo para ver por dónde pudo haber sido. No tiene nada que ver el sistema operativo con el que trabajes. Tiene que ver, pues, si es la causa, cómo has trabajado o vuestros laptops o desktop, pues tendrá que ver el nivel de seguridad que tenéis en vuestra forma de trabajar, pero no tiene por qué ser esa la causa. ¿Vale? Simplemente eso, Eva. No sé si incluso a posteriori se puede hacer una especie de análisis forense, pero ponte en contacto con nosotros para poder echar un vistazo. Te lo recomiendo. Bien. Vamos a ver una pregunta sobre backup con venta de Urban. Sobre backup, migración de archivos a máquinas y bases de datos. ¿Cuál es la mejor manera para hacer un backup de todo el sitio web, migrar a otro sitio web y configurarlo adecuadamente? Esto no tiene mucho que ver con seguridad de Urban, pero bueno, normalmente cuando estás haciendo una migración le puedes preguntar a otro proveedor de hosting que se ponga a hacerla. Prácticamente todos los proveedores de hosting hacemos las migraciones. ¿Algún consejo, Fernando, Joan, sobre alguna herramienta que permita hacer un backup y hacer una migración? No, que sea lo más completa posible, que no solo haga el backup de exclusivamente de WordPress y de los archivos, sino que también de la base de datos y archivos externos. O sea, al final
El mejor backup es el completo, o sea, donde sepamos realmente que podamos establecer como punto de restauración completo de esa versión. O sea, que el que sea más completo posible. Y por favor, no los guardéis los backups en la misma plataforma en la que estáis haciendo la producción, que ese es otro de los errores que yo no acabo de entender. O sea, tenéis el backup en el mismo sitio donde tenéis la web. Es decir, cuando se vaya la web, también se va el backup. Perdón, pero es que me lo he encontrado demasiadas veces ya. Buen apunte. Joan, ¿algún plugin, algo para migraciones? Plugins, hay uno gratuito que se llama Duplicator, que está en el repo de WordPress, es gratuito y permite hacer migraciones de WordPress de un servidor a otro, ¿vale? Y hay otro que es de pago, que es Backup Buddy, que este va perfecto también. Igual que Duplicate, pero este es un poco más completo, permite mover WordPress multisite, etcétera, ¿no? Pero Duplicator gratuito, que para instalaciones de WordPress normales va bien, y para cosas más complejas tenemos Backup Buddy. Vale, perfecto. Otra para mí, perdona, pero hoy hay muchos temas de SiteGround, estupendo. Leticia, entonces cuando me llega un email de SiteGround diciendo que van a actualizar el WordPress, que tengo que ir a los plugins a actualizarlos todos, ¿no? ¿Qué pasa si no llego a ver ese email de actualización a tiempo? Porque a veces estoy viajando y no miro los mails por varios días. Bueno, Leticia, todo el tiempo que pase sin actualizarlos, pues es un riesgo que corres. Si no miras el email por varios días, pues oye, a lo mejor deberías hacerlo más a menudo, porque dependiendo del número de plugins que tengas, a lo mejor recibes uno cada semana, no lo sé. Pero nosotros te vamos a hacer avisos sobre el core, sobre los plugins del repositorio y poco más. Vale, todos los demás, el propio plugin te aparecerá el aviso ahí en el dashboard. Oye, actualización pendiente. Te recomiendo, Leticia, que tengas cuidado con esto y que revises lo máximo posible tu correo electrónico. Digo yo, ¿no? Sí, sí. Pues parte bien. Sí, hombre, hay que ir revisando si nuestro proyecto, si nuestra startup, si nuestra empresa depende de la tecnología. Yo lo digo siempre, por favor, si eres un piloto de Fórmula 1 y no inviertes en el coche, ni lo vas actualizando, ni le vas poniendo un motor más potente, al final no vas a ganar. Pues lo mismo si nuestra empresa o startup depende 100% de la tecnología. Invertir en esa tecnología. Perfecto. Vamos con Leticia. A mí me aparecieron como 500 contactos que se habían suscrito a mi web. Aún no la abrí, así que estoy casi 100% segura que son suscriptores falsos. Los eliminé y después se me sumaron como 10 más. Puse los formularios de suscriptores con reCAPTCHA. ¿En qué me puede perjudicar si no me doy cuenta y son suscriptores falsos? ¿Hay alguna forma además de reCAPTCHA para proteger en ese sentido? Uso MailChimp y el plugin MailMatch para los formularios de suscripción. Gracias. Creo que Akismet se puede integrar con diversos plugins, ¿vale? Sí. Si no, de una manera con programación, ¿vale? Pero mira, a ver si Akismet se puede integrar con estos formularios que tú tienes, ¿no? Porque al final Akismet tiene una base de datos gigantes de emails que son falsos y pues con esa integración pues te podrías evitar estas falsas suscripciones. Perfecto. Fernando, ¿algún comentario? No. Simplemente eso, intentar... Pues bueno, poner más puertas, ¿vale? O más posibles condiciones. Ahora mismo pues seguimos utilizando los reCAPTCHA, aunque ya hemos visto por ahí algún vídeo en YouTube de algún robot que ya es capaz de hacer los famosos reCAPTCHA. Esto es no soy un robot. Pero bueno, en breve nos hackearán también con el tema de los reCAPTCHA. Muy bien. ¿Algún consejo en particular, consejo de seguridad que tener en cuenta? Pregunta Josep, en cuanto a WordPress multisite. Básicamente tener claros cómo funciona WordPress Multisite, cómo funciona un superadmin, cómo se estructuran los sitios. Y el problema del multisite que es muy fácil crear un site, ¿vale? Y duplicarlo. Entonces, lo que recomiendo muchísimo es que cada site que creamos en un multisite, mirar que tenga bien los plugins configurados de seguridad en ese site, porque a lo mejor tenemos un site, 10 sites bien configurados, añadimos otro un par más y a lo mejor de seguridad pasamos de esos dos sites. Si nos infectan alguno de esos dos, ya están comprometidos al resto, ¿no? WordPress Multisite lleva muchísimo más trabajo, es más cómodo, pero lleva más trabajo. Así que yo el consejo sería revisar los diferentes subsites que estén bien configurados con los consejos que hemos dado en el webinar. Fernando. Nada, pues o sea, al final cuando tenemos una instalación multisitio, lo único que añadimos es una jerarquía superior, es decir, tenemos que trabajar con una visión de nuestros plugins o temas o lo que sea,
con una jerarquía superior. Es decir, tenemos a alguien por encima, ese es un superadministrador, que es un poco el que tiene que dar los servicios hacia los permisos hacia abajo, ¿vale? Exacto. Importante, cuando estéis utilizando multisitio, además de todo lo que hemos añadido, que todo lo que instaléis confirméis que es compatible con multisitio, ¿vale? No todos los plugins, aunque prácticamente todos sí son compatibles, no todos los plugins funcionan en instalaciones multisitio, y hay algunos que lo que hacen es funcionar mal, ¿vale? Por su, por cómo esté configurado el dominio, o porque no estén bien programados, y entonces hacen que nuestra instalación pues pueda mal funcionar. Pero bueno, a nivel de seguridad son las mismas prácticas que hemos hablado en el día de hoy. Perfecto. Esperamos que haya sido contestada tu pregunta, Josep. Voy a ver si me deja subir y cerrarla. Bueno, después tenemos varias preguntas que voy a cerrar ahora mismo, que es preguntando por cuál es, en vuestra opinión, el mejor plugin de seguridad. Como esto ya ha sido contestado, las voy quitando, y así tenemos una idea más clara de lo que queda pendiente. Vamos a entrar en los últimos 2-3 minutos y vamos a contestar la última, que sería... bien, Carlos pregunta, ¿los hackers tienen boots? Bueno, supongo que... bots, para buscar vulnerabilidades en nuestras webs e incluso en los servidores y paneles de control. Pero, ¿hay algún servicio online que escanee el servidor y la web o blog y nos indique si existe alguna vulnerabilidad, si están instaladas las últimas versiones del sistema operativo, del panel de control, del firewall, etcétera? Lo digo porque, como hemos hablado mucho de plugins, creo que la pregunta es interesante porque podemos hablar de otros tipos de servicios que se practican de forma online y no necesitan instalar un plugin. Bueno, sí, esto ya es más de alojamiento y a lo mejor te dejaría la pregunta para ti, Moncho. Bueno, tengo una idea. ¿Qué es lo que hacéis en SiteGround, por ejemplo, no? No, sí que hay servicios externos. Sucuri tiene incluso uno que se puede contratar, además de que tienes la posibilidad de adquirirlo a través de la instalación de SiteGround, ¿vale? Al final lo que te hace es un análisis externo en base a unas reglas que tienen configuradas. Es decir, pues oye, ¿qué vulnerabilidades hay en función de las versiones software que se pueden ver desde fuera? Porque recordemos que desde fuera no voy a poder ver seguramente si está bien configurado mi sitio, qué sistema operativo o qué versión de Apache o qué versión de PHP tengo instalada. Es decir, sería desde la parte de fuera nos pueden hacer recomendaciones. Luego, si tenemos software, ahí sí que ya tenemos que ser un poquito más manitas, que instalamos sobre nuestro servidor y al final lo que hacemos es una auditoría de seguridad. Vemos qué niveles de software tenemos a nivel de sistema operativo, qué niveles de parches, qué niveles de aplicaciones hemos instalado, y sobre eso nos dará información de qué recomendaciones de seguridad tenemos que llevar a cabo. ¿Tienes algún ejemplo de ese tipo de software que puedes instalar? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de software a nivel servidor? Ahora mismo no, pero publicaremos en los comentarios, os pondré una serie de enlaces para que podáis comprobar desde dentro un poco lo que las recomendaciones que os pueden dar respecto a lo que tenéis instalado. Perfecto. En mi caso, como dijo Joan, nosotros tenemos una recomendación, es que nosotros trabajamos con Sucuri. Nos va excelentemente bien. O sea, ¿no? ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Tenemos un producto que se llama SG Scanner, que escanea toda la web. Antes había otro que era un poquito más flojo y te hacía unas páginas sí, otras no, directorios, lo escanea absolutamente todo y te dice las vulnerabilidades. Y es un servicio externo, es un servicio online, pero que está integrado en nuestro panel de control y en nuestros servicios. Al final, un proveedor de hosting te puede facilitar este tipo de servicios. Y tú tienes la libertad de poder utilizarlos. No es necesario que esté integrado en tu proveedor de hosting. Pero si tu proveedor de hosting lo tiene integrado en su panel de control, es porque se preocupa por este tipo de cosas y eso es importante saberlo también. Muy bien, vamos a terminar. Todo tiene su fin, ¿verdad? Había una canción por ahí que decía. Quedan preguntas por responder, las responderemos, ¿vale? No os preocupéis, que todos os quedaréis con vuestras, tendréis vuestras respuestas por correo, tenemos vuestro dato. Y hay alguien que pregunta si ya fue la presentación. Estamos terminando. Sí. Ahora empezamos. Sí, pero no pasa nada,
Os repito, vamos a comentar un par de cosillas del webinar. Esta grabación estará disponible en uno o dos días en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Conectaos ahí porque hay un montonazo de información. Joan Artes, Fernando Puente, ellos también aparecen en otros vídeos, en otros webinars, en otras presentaciones. Entrad en ese canal de YouTube. Hay un montón de información. Su labor es pedagógica y también para que nos conozcáis, por supuesto. Pero hay un montón de información valiosa que sirve para que vuestros WordPress, vuestros proyectos en Internet, sean más rápidos, más seguros y estén mejor soportados. Muchísimas gracias, Joan Artes, por la presentación, por las respuestas, por la paciencia, por el trabajo, por tu tiempo. A vosotros, hombre. Por tu forma de explicar, que es estupenda. Podréis ver este vídeo todas las veces que queráis en nuestro canal de YouTube. Podréis ver a Joan Artes, además, en Barcelona, en las WordCamps, se viene a Madrid también. Persona súper accesible, siempre dispuesta a ayudar, como todos los que estamos aquí. Fernando, lo mismo. Muchísimas gracias. Por hacer aquí de tertuliano y dar soporte pues, a todo lo que comentaba Joan, a todo lo que se comentó y con tu visión personal desde el punto de vista de proyecto. Muchísimas gracias a vosotros, usuarios, por conectaros una vez más. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar, que será dentro de un mes. Aspectos legales sobre Internet, ese aspecto, temas de abogados y tal. Bueno, muchísimas gracias. Unas palabrillas para nuestros usuarios, por favor. Joan. Gracias a vosotros. Consejos de seguridad, recordad, tenéis este fantástico webinar y cualquier cosa. Me escribís en mi blog personal, me podéis hacer cualquier pregunta tal, para ayudar, para cualquier cosilla. Y nos vemos este fin de semana en Madrid, claro que sí. Nos vemos en Madrid. ¡Yeah! Fernando, ¿alguna palabrilla? Nada, que al final muchos de los problemas de seguridad se solucionan con el sentido común. Muchas de las cosas las hemos dicho aquí. Unas passwords que sean contundentes, unos nombres de usuario que no sean siempre el mismo, que no nos dejemos puertas abiertas. O sea, al final el sentido común, que utilicemos HTTPS, que no vayamos a conectarnos a una red wifi abierta y metamos nuestras claves, porque las cookies, señores, viajan de manera plana y no las pueden ver. O sea, que al final, sentido común. Y nada, pues espero veros este fin de semana en la WordCamp de Madrid. Podéis cogerme para cualquier cosa. Estoy muy accesible, o creo que estoy muy accesible, para cualquier duda y sugerencia. Así que nada, muchas gracias, Moncho, por dejarme participar en este nuevo webinar. Es un placer y los usuarios lo agradecen. A vosotros dos. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.